esta rueda de prensa para ver esas dos preciosas imágenes de la Virgen del Pilar, pues en la montaña de Aragón de Barbastro. Quiero en primer lugar agradecer, por supuesto, al señor obispo don Alfonso que esté acompañándonos. Estamos en el Museo Diocesano de Barbastro Monzón, en su casa. Agradecemos que nos hayan facilitado estas bonitas instalaciones porque nos pareció el marco adecuado para presentar estas dos imágenes religiosas de la querida Virgen del Pilar por los montañeros y yo creo por todos los aragoneses. Entonces, aunque es una rueda de prensa, pues porque estamos en control de que sea aquí también nuestras autoridades, el señor alcalde Antonio, muchas gracias, el teniente coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Gustavo Vicente Rey Bacet, el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benasque, Javier Abadía, te agradezco mucho que hayas hecho este esfuerzo, que por cuestiones laborales era difícil, y bueno, pues estamos las entidades convocantes, allí al otro lado está mi querido amigo Ramón Tejedor, clubes hermanos, montañeros de Aragón, de Barbastro y Zaragoza, en muchas cosas y fundamentalmente en esto es un vínculo que nos une esta gesta del año 56 de organizar la Virgen del Pilar en la cumbre de la Neta. Nosotros, como hemos dicho antes a algunos de los periodistas, lo que estamos haciendo es seguir la estela, seguir la huella de aquellos montañeros que nos precedieron y montañeros de Aragón hasta allí. La Virgen nos tuvo en unos meses, por razones que no conocemos del todo exactamente, pero lo que nos comprometimos es que la Virgen volvería a estar en la cumbre de la Neta. La tenemos aquí, la primitiva, la primigenia de mármol del año 1956, que estuvo en la Neta hasta 1986, apareció decapitada y luego ya pues, se intentó poner una de aleación, de bronce, mucho más fuerte. Se puso el 15 de agosto de 1987, yo tuve el honor y la oportunidad de con otros compañeros que están aquí subir aquella imagen aquel año. Bueno, nos duró hasta lo que nos duró y bueno, pues ahora se repone. Agradecer también a los artistas, a los técnicos, Fermín de Bedoya, de Desiderio Solano y sobre todo pues a la Guardia Civil que han estado siempre con nosotros en todo momento y además pues que algunos lo de volar, mi teniente coronel lo tienen como muy difícil y Desiderio Solano se hizo hombre el lunes otra vez del helicóptero de la Guardia Civil. Entonces, un poco, como estamos en el Museo Diocesano, don Alfonso, si quiere dirigir unas palabras y vamos a por orden de protocolo, nada más, unas palabras de salutación a los aquí presentes y agradeceros a todos los medios que estéis aquí acompañándoos y a los amigos montañeros de Aragón. Pues agradeceros la invitación y con gozo os acogemos aquí en este precioso museo, en este recinto tan maravilloso, en el que muchos habéis colaborado, estáis colaborando también de una o de otra forma. Y es muy significativo el acto que celebramos, un acto todavía para los que sois montañeros más emotivo que para todos los que nos acercamos. Siempre el montañismo, los montañeros a todos, pues nos provocáis admiración y además, pues, cierto deseo de querer parecernos a vosotros, pero ya según qué edades ya uno ya no puede. Es, digo, emotivo y es religioso porque se trata nada menos de una imagen tan fundamental para nuestra fe como es la Virgen del Pilar. Vosotros vivisteis momentos muy gozosos poniéndola y momentos también muy dolorosos viendo pues las acciones que se habían hecho. Esta Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, esta Virgen del Pilar, patrona de todos nosotros, que vosotros queréis que siga estando presente y yo muy gozoso os lo agradezco y os animo para que realmente pueda ser pues una realidad que perdure para siempre. Y estoy seguro que si alguna vez, por casualidad, volviera a ocurrir algún hecho semejante, vuestro corazón, vuestro amor a la Virgen, el amor de todos a ella, pues haría que siempre esté la Virgen allí en el Aneto. Pues gracias a todos, a las autoridades, por acompañarnos a todos y por presidir conjuntamente este acto. Y gracias a los que habéis venido y a toda la prensa, periodistas que estáis aquí también. Muchas gracias. Simplemente por agradecer que me hayáis invitado a este acto, yo creo que muy entrañable para todos, ¿no?, de esta nueva recuperación de la imagen de la Virgen del Pilar en el Aneto, sobre todo a montañeros de Aragón de Barbastro,
A Fermín Bedoya también por su trabajo, a Desiderio, que desinteresadamente siempre estáis trabajando en pos de ayudar a cualquier proyecto, iniciativa y a respaldarla. Cómo no, al teniente coronel que nos acompaña aquí, a la Guardia Civil en general, porque aparte de velar permanente y continuamente por los que utilizamos, o los montañeros o los que utilizamos la montaña, también nos disfrutamos de ella, siempre están, y para cualquier otro tipo de actividad, en este caso, para ayudar a culminar también un proyecto nuevamente de la ubicación de la Virgen del Pilar en la cumbre del Aneto, ¿no? Por tanto, yo creo que es un momento de felicidad para todos, de volverla a hacer y a recuperar, ¿no? Pues nada, gracias a todos y felicitaros, sobre todo a Montañeros de Aragón de Barbastro, de Montañeros de Aragón de Zaragoza, con Ramón, que nos acompaña aquí, pero yo creo que es un buen momento también para ver el compromiso de todos vosotros de tener la cumbre del Aneto y volver a recuperar esta imagen, ¿no? Y a todos los que la han hecho posible, ¿no? Y vuelvo a reiterar mi agradecimiento también a la Guardia Civil y a todos los de rescate de la Guardia Civil que velan permanentemente por todos nosotros. Muchas gracias, Antonio. Y ahora pues tiene la palabra el teniente coronel de la Comandancia de Huesca, Vicente Rey Basé, desde aquí, una vez más, expresar pues ese agradecimiento que los compañeros siempre tenemos con la Guardia Civil, pero es que en este caso, en este acto de reentronización de esta imagen, hemos querido hacerlo codo a codo, conjuntamente, porque es también la patrona de la Benemérita. Ellos están celebrando en este año, en febrero del 2013, ha sido el centenario del patronazgo de la Virgen del Pilar. Y ellos, igual que lo hicieron en el año 1987, que subieron con nosotros esa imagen de bronce, pues van a estar allí con nosotros, no solamente la Guardia Civil, sino también la Escuela Militar de Montaña de Jaque, la Unidad Militar de Emergencia. Y pues somos todos parte de un mismo objetivo, y yo desde aquí, teniente coronel, muchísimas gracias, nos habéis ayudado, siempre estáis con nosotros. Y en cuanto pedimos ayuda para la tarea de bajar la imagen el año pasado en junio, para subir con el helicóptero los técnicos Fermín y Desi, siempre hemos tenido ahí toda la colaboración. En su momento fue Carlos Crespo, ahora Vicente Rey, y expresar nuestro agradecimiento, y te pido que también te dirijas a todos nosotros con unas palabras. Bueno, antes de nada, gracias, José, por la presentación. Señor obispo, señor presidente, vamos a ver, cuando me propuso Montañeros de Aragón, Barbastro, Zaragoza, el poder, digamos, colaborar, apoyar en esta idea, vamos, lo primero, como centenario que se cumple este año, y bien decía José, del patronazgo de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil, allá por 1913, aunque ya la veníamos adorando desde 1800 aproximadamente 64, o sea, 20 años después de la fundación, me pareció, pues vamos, una acción o una forma de que la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca pudiera hacer algo efectivo por lo que era el centenario del patronazgo de la Guardia Civil y hacia la Virgen del Pilar, ¿no? En sí nos han pedido un poquito de colaboración, la colaboración la damos continuamente a quien nos la pide. Y más en este caso a Montañeros de Aragón, que nos están, pues bueno, apoyando continuamente. Me dicen que nosotros a ellos, aunque muchas veces más ellos a nosotros. Pero bueno, la idea en un principio nos pareció una cosa fantástica. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos llena de orgullo por este centenario de la patrona de la Guardia Civil. Y en segundo lugar, porque muchas veces los montañeros, nosotros realizamos sí los rescates en Aragón, la Guardia Civil en este caso, y más de una vez, pues la Guardia Civil suele venir diciendo que gracias a la patrona, o sea, gracias a la Pilarica, pues no ha pasado pues más cosas más graves, ¿vale? Y en este caso, que tener la Virgen del Pilar, sabiendo que está en la cumbre del Aneto, que es la montaña más alta en Aragón, que pueda cubrir los servicios que hacen nuestros guardias, pues eso nos llena todavía mucho más de orgullo. Y como decía el señor obispo, es nuestra patrona, pero yo creo que es la Virgen de todos los españoles y de toda la hispanidad. Con lo cual, el tenerla en la cumbre más alta de España, creo que nos llenaría de orgullo a todos, no solamente a la Guardia Civil. Por eso, José, muchas gracias por todo. Pues en primer lugar, muchas gracias a Montañeros de Aragón, tanto a Ramón de Montañeros de Aragón como a ti por de Montañeros de Barbastro por la invitación. Y la verdad, pues bueno, que poder decir para un venas qué es lo que significa la entronización y lo que supuso en su momento, como ahora la reentronización, ya no quiero decir solo a nivel del montañismo, del pirineísmo, sino luego también ha hablado el señor
obispo la devoción con que todo el pueblo de Aragón, en este caso, tiene por la patrona también del cuerpo de la Guardia Civil, que hace, bueno, una labor impagable en la vigilancia a montaña y que, bueno, pues muchas veces pues se juegan a su integridad y que, pues, bueno, son muchas ocasiones y muchas vidas las que han salvado, muchas situaciones de peligro las que se han podido evitar. Y que, bueno, pues como bien dices, eso puso muchas cosas para el pueblo de Aragón también en ese momento, pues bueno, pues por muchas vicisitudes de querer situarla o de querer situar el anieto fuera de nuestra comunidad, pues bueno, supuso también no solo para el mundo de la montaña y del pirineísmo, sino bueno, pues también para nuestro pueblo, pues como un acto de reafirmación. Y bueno, pues nada más, yo pues agradecido de poder estar aquí, de contar con vuestra invitación, y agradecido también a Montañeros de Aragón, a Montañeros de Aragón de Barbastro, al Cuerpo de la Benemérita de la Guardia Civil, al Ayuntamiento de Barbastro y al Obispado, como no. Y pues bueno, pues esperemos que sea esta reentronización, pues bueno, que pase a la historia como también en su momento la imagen original pasó, pues como bien decía, por lo que supuso, no solo por el hecho de coronar esta cima dentro de nuestro valle, de los muchos 3.000 que tenemos la fortuna de poder contar en nuestro entorno natural y que son muy, muy visitados. Hace un momento, antes de empezar, hablábamos que, pues bueno, llegan los meses de julio y el paso de Mahoma parece casi la Gran Vía de Madrid por el gran tránsito que hay de montañistas y de visitantes. Pues bueno, pues agradecer, como ya para acabar, pues la invitación y que, bueno, pues que, como bien decía, que pase la historia esta reentronización como en su momento la original del año 56, pues todo lo que supuso. Y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Benasque pues estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y esperemos que, bueno, que este el próximo día 15 de junio pues sea un día grande y podamos ver la nueva imagen restaurada, pues bueno, coronando el techo, en este caso, de los Pirineos, y que, pues bueno, que proteja no solo al cuerpo de la Guardia Civil en sus intervenciones, sino a todos los, que son muchos, a todos los montañeros que visitan nuestras cumbres. Y muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y os agradezco el agradecimiento que hayáis venido desde Benasque. Gracias, Juan.